dando vista para un sueño, dando vista para un sueño, dando vista para un sueño. Nosotros continuamos contigo hasta las 10 de la noche en Buena Noche Internacional. Y bueno, a partir de este 23 de septiembre de este año 2024, nuestro sistema de programación y seguimiento de citas consulares y su locación va a cambiar. Para más información, es por esto que recibimos a la licenciada Cecilia Medina. Gracias, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Y usted cómo está? Excelente, ¿cómo le va? Excelente, excelente, excelente. Vestida licenciada, como siempre. Está Caribe. Está Caribe. Licenciada, atención a los televidentes de allá y de aquí. Pueden utilizar, ponme el teléfono en pantalla. Vamos a recibir un par de llamadas también con asuntos migratorios. Aquí está la experta, la que sabe. Cecilia Medina va a hablar con ustedes y con temas básicos relacionados a lo que puede transcurrir en los próximos días. Exactamente. Adelante, licenciada. Bien, lo primero que tenemos que decirle es que la embajada va a cambiar de servicio de proveedor para visas. ¿Cómo es así? Decir, Galería 360 y US Travel Doc no será el proveedor de servicio. Será ya otro proveedor que anunciarán en los próximos días. Pero tenemos que tener pendiente algunas fechas importantes. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el 12 de septiembre es el último día que tienen las personas para poder pagar el PIN a través de una tarjeta de débito o crédito, porque ya en el Banco Popular no se puede. Fue hasta el 30 de agosto. El 13 es el último día que las personas tienen para entrar al perfil que tienen creado en US Travel Dot. Deben esperar ya para poder entonces trasladar al otro servicio ya ese perfil. El 16 de septiembre es el último día que tienen las personas para depositar documentos en cualquier travel box, en cualquier oficina donde se recogen los pasaportes. No se pueden depositar documentos ya, excepto el mailbox de la Tiradentes. Ese quedará vigente del 16 hasta el 23. Muy bien. Permítame esta llamada, licenciada. Perfecto. Adelante. Adelante. Se cayó esa llamadita. Doctora, lo que tienen compromiso para colectar su pasaporte, para buscar acciones que tengan que ver, ¿qué deben de hacer entonces? Deben inmediatamente buscar su pasaporte en Mayboss y esto sería hasta el 18 de septiembre. Muy bien. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Lo escucho ahí. Se congestionan las líneas. Bueno, que siga llamando el pueblo, que siga llamando el pueblo. Decía usted hasta el 18. Hasta el 18. Es el día que tienen las personas para poder recoger su pasaporte, pero espérese. No se desespere, que todo continuará. Bueno, está la llamada. Adelante, 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 adelante. Sí, buenas noches. Ella va, una nación. Pégase bien al teléfono, don. Vaya a ver, o muévase. Le habla de su nombre aquí, de Don Guido de Manhattan. ¿De dónde? No entiendo. ¿Usted puede bajar el volumen de su televisor y hablarnos por el teléfono, escucharnos por ahí, por favor? Le habla de Estados Unidos. Ah, perfecto. Estados Unidos. Adelante. Adelante, Estados Unidos. Yo pedí mis hijos hace unos cuantos años, por eso, en el paquete, está mi nieta, que era menor de edad, pero hoy en día es mayor de edad. ¿No tiene una pregunta? ¿Mayor de edad con 18 años o la edad de Estados Unidos 21 años? Ella tiene hoy en día 21 años. Ah, perfecto. En ese caso, ella queda como mayor de edad el día, es decir, el día que se paraliza su edad es el día que aprueban el caso. Si no le han aprobado, queda como mayor de edad. Es decir, que ella va a la categoría F1. Si es menor de edad, entonces el día que la aprueben, queda ya entonces en una visa, vamos a decir, expedita, una visa rápida. Muy bien. La doctora está aquí en Santiago, en Plaza Chen, el teléfono 809-241-3363. 809-241-3363. Siga llamando y siga preguntando. Doctora, proseguimos con el tema. Sí, bien. Entonces, otra cosa. Los casos que han quedado con documentación pendiente para entregar
solamente podrán hacerlo hasta el 18 de septiembre en el proveedor, es decir, en Galería 360. Pero no se asuste, hay otra llamada. Santísima. Adelante, adelante, adelante. 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 Se conectó la línea. Sí. Bien. Me la tira arriba, no importa, me la tira arriba. Sí, le decía que hasta el 18, cualquier documentación pendiente es que las personas tienen para depositar en Galería 360. Recordemos que es hasta el 16, todos los mailbox quedarán suspendidos hasta el 16. Entonces, si usted tiene cualquier cosa pendiente, pasaporte, documento de depositar, que ha quedado pendiente en cualquier caso, es hasta el 18. De lo contrario, debe esperar entonces hasta después del 23 y escuchar entonces las informaciones, las instrucciones para poder trasladar el perfil que tiene hecho en US Travel Dot al nuevo proveedor de servicio. Ahora sí, buenas noches, saludos, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, saludos. Adelante, ¿dónde está usted? Aquí en Santiago. ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir? No, yo quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Una persona que esté en viaje puede solicitar visa de paseo? Depende. Depende primero qué tiempo le falta y qué tipo de petición tiene, es lo primero, y si tiene un motivo específico de viaje. Es decir, el motivo que no sea solo conocer, solo compartir, porque tarde o temprano va a conocer y va a compartir. Si tiene un motivo específico y depende del tiempo que le falta, sí puede hacerlo. Muy bien, muy bien. Reiteramos, las personas que tienen la obligación de recibir documentos, es hasta el día 16. Exacto, o sea, del 16 queda suspendido en todos los mailbox, excepto el de Galería 360, que sería hasta el 18. Cualquier documentación pendiente, después del 23 de septiembre, en el nuevo proveedor de servicios de visa. Que todavía no se sabe dónde va a ser. Todavía no se sabe, hay diferentes conjeturas, pero todavía no hay una certeza. Y después del 16, esa persona que tienen la obligación de ir a buscar su visa o renovar su visa, ¿cómo lo hacen? Si tiene la cita en el consulado, no hay problema. Estas fechas no suspenden su cita. No. Ahora, si es en Galería 360, sí. Si tienen cita del 16 al 23, deben entonces entrar al perfil o esperar las instrucciones para poder trasladar su perfil al nuevo proveedor. Estamos hablando de migración aquí en Buenas Noches. Saludos. Está Cecilia Medina. Buenas noches. Adelante, adelante. Buenas noches. Adelante, pregunta rápido, corra. Sí, claro, mire, yo tengo un caso que mi hermano pidió una hija mayor y él murió. Okay. ¿Cómo se podrá seguir ese caso? Bien, lo primero es notificarlo que él falleció y después entonces poder hacer la solicitud para un familiar inmediato. Otro hermano, puede ser alguien, poder continuar el caso por motivos humanitarios, pero no sucede solo. Deben justificar el interés que tenía su hermano de llevarse a esa hija, justificarlo, y también la persona que se va a hacer cargo debe ser capaz de tener una buena affidavit que pueda comprobar que ella no va a ser una carga pública. El que se quedó a cargo de la hija, tiene o un hermano que sea residente ciudadano. Ah, que sea residente. Sí, o ciudadano, preferiblemente. Que si es un desbaratado aquí, se jodían los dos. Sí, porque debe entonces ser capaz de demostrar que tienes la documentación y la solvencia suficiente para poder continuar con el caso. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Una más puede recibir. Buenas noches. Adelante, pregúntele a Cecilia Medina, pregúntele. Cecilia Medina, yo tengo una petición de hermanos de 2013. Okay. ¿Qué tiempo le queda eso? Bien, esa petición se está trabajando mediado del 2007, es decir, que la diferencia que va del 13 al 2007 es el tiempo que le falta estimado para poder ser aprobada. ¿2007? Sí. Porque hace 10 el hermano que murió, pues. No, en realidad, mire, señor, es una petición bastante larga y tiene ya varios meses en que no se mueve, queda igual, avanza de un mes a otro 0 días. Una regularización que llegó de 5 años más, ¿eso no tiene que ver nada con los hermanos que se piden? Eso se le aplicó a las peticiones de esposos residentes y realmente ya volvimos a durar 2 años. O sea, ya se volvió, se avanzó tanto que ya estamos en 2 años de nuevo. Buenas noches, saludos, buenas noches, adelante. Adelante. Sí. Diga usted. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Sí. Adelante.
Aló, yo le quiero hacer una pregunta a la doctora. Sí, mi nieto está... Escúchanos por el teléfono. Mi nieto está pedido desde el 2018 y todavía este tiempo que no le han llegado los papeles. ¿Quién lo pidió? Doña, ¿quién lo pidió? ¿Su nieto? Lo pidió su papá. Y su nieto es mayor de edad. Si es mayor de edad, entonces le falta un tiempo. Su papá lo pidió, yo soy su abuela. Y su nieto es mayor de... Ah, perfecto. ¿Su nieto es mayor de 21 años o menor? Ella no está escuchando por el televisor. Diga, doña. A mí me llevó el diablo. Es mayor de edad. Bien, en ese caso, entonces, si es mayor de edad, le falta un tiempecito, 2018. En ese caso se está trabajando el 2015. O sea que le falta un estimado de unos 3 años. Le faltan 3 años. Más o menos. Buenas noches, saludos, buenas noches, pregunte. Se cayó esa otra también. Licenciada, el país tiene un afán de salir del mismo que su banda madre. Así es. Siempre así. Sí, es así, pero lo que las personas siempre tienen que tener en cuenta es que es mejor hacerlo de manera legal, porque de manera realmente irregular, lo que le trae muchas consecuencias negativas. Okay. ¿Es obligatoriamente legal? ¿Perdón? ¿Es obligatoriamente legal? Sería lo más recomendable. Ok. Lo más recomendable. Muy bien. Recuerde, la doctora está en el 809-241-3363. Para su cita y todo lo relacionado en asuntos migratorios. ¿Todo bien, doctora? Todo muy bien. ¿Seguro? Seguro. ¿Me voy a llevar para tu plata? No. ¿Eh? Yo voy el miércoles. Muy bien. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe?